Boker Tov, ¿cómo les va? Muy buenos días, Brujima Baim. Esto es Sami el legado para toda la Argentina en este domingo 16 de noviembre, 10 de la mañana en todo el país. Comenzamos con esta hora con toda la actualidad de Amia y la actualidad de la comunidad judía de Argentina. Bueno, ¿qué tal su semana? ¿Todo bien? ¿Los chicos? ¿Todo preparado? ¿En orden? Eso, me gustó, excelente. Eso es ponerle onda ya de entrada. Bueno, vamos a alargar. Tenemos de todo en el programa de hoy, invitados, música, ¿cómo se dice? Una versión, no me salía la palabra, una versión distinta de Abba Nagila, solamente violines, solamente violín, Chapucles, me pareció distinta, linda. Estamos pasando distintas versiones de los temas que ustedes piden, ¿sí? Así que pueden hacerlo en nuestra página de Facebook. Lo piden y buscamos, vamos buscando como perlitas. Está muy piola, me gustó. Bueno, concurso literario intercolegial en Amia. Allí estuvimos y para usted, después de la página de Facebook, las imágenes. Este año tuvimos la idea de convocar a las demás escuelas de la REG a un jidón intercolegial que se lo titulamos Te cantamos a ti Jerusalén, y que trataba sobre la historia justamente de esta ciudad a través de los siglos. Varias escuelas aceptaron esta convocatoria con mucho gusto: la escuela Wolfson, Hillel, Yeshurun, Yosef Caro, bueno, y nosotros. Y bueno, llegaron, cada escuela hizo su preselección y podían mandar hasta 5 niños. Los que se presentaron como semifinalistas representando a sus escuelas vinieron a la instancia escrita en las instalaciones de nuestra escuela. Después corregimos estos exámenes de manera muy democrática, porque varias directoras estuvieron presentes en la corrección para que esto sea transparente. Y el domingo 14 de septiembre pasamos a la instancia oral en el auditorio de Amia. Y bueno, y finalmente quedaron 3 niños finalistas, que Matías Besmedrini, alumno de nuestra escuela, obtuvo el primer premio, y otro niño de otra escuela obtuvo el segundo y otro el tercer lugar con sus respectivos premios. Estamos acá entregándole a Mati el premio, porque bien merecido lo tiene. Desde Amia y desde Badajinus, para nosotros es muy importante apoyar este tipo de eventos que hace crecer a la red escolar, que hace crecer todo lo que son los contenidos y los valores judíos en nuestras escuelas. Bueno, qué lindo ver a los chicos, ¿no? Recibiendo premios, conectados con la cultura, aprendiendo, estudiando. La verdad que es un orgullo, me gusta verlos. Bueno, Graciela Belucio dice, qué programa alucinante, conmovida todavía por el maravilloso dúo Nu. Fue furor el dúo Nu. Impresionante. Muchas gracias, amigos de Amia. Gracias a vos, Graciela, ¿eh? Ahí está, Gali. Muchas gracias. La página de Facebook, Amia el legado. Mire, todo, todo. Tiene las recetas, los programas, fotos del backstage. Nelson, los ingredientes, paso a paso, todo, ¿eh? No sé qué. Quedé sin conocer la página. Amia el legado, me comentaba Cami, nuestra productora, que ya tenemos 7.000, llegamos a los 7.000 amigos, vení. 7.000 amigos ya y seguimos. Sí, se van a multiplicar, estoy segura, y vamos por más, ¿eh? Roberto Molina dice, somos de Monte Grande y aprendemos cosas muy lindas en los programas de Amia. Un abrazo para todos de Mabel y Roberto. Abrazo, Roberto, y abrazo a Monte Grande. Me voy a recibirlo. Está con nosotros Benny Schneid. Gracias, ¿cómo le va? Mariana, ¿qué tal? Es el director ejecutivo de La OSA, que siempre nos visita con toda la actualidad de La OSA. Es un gusto. Renovamos el saludo a toda la teleaudiencia. Sí. Y en realidad, sí, no nos vemos desde el año pasado. Me refiero al calendario hebreo. Es cierto. El calendario hebreo. ¿Cómo le va? Bueno, cuénteme. Muy bien. En realidad, muy contento porque sumamos a la vida comunitaria una serie de actividades. Entre otras, se realizó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Te acordás? Esa muestra sobre el ayer inspirando el mañana. Sí. Eran pósters que reflejaban toda la epopeya, la gesta, la lucha previa a la creación del Estado de Israel,
y se explicaban todas las facetas a través de el trabajo, a través de la inmigración, las dificultades y cómo esos colonos con proyectos de construcción se inspiraban a pesar de las dificultades cotidianas. Tengo que destacar la gestión acá del legislador, del diputado Lipovetsky, en esta actividad que se sumó el Museo del Holocausto, en esta actividad que la OSA ofreció a toda la comunidad. Y tengo que comentar, para invitar nuevamente a todos, ustedes saben que el idioma hebreo siempre ocupa un lugar en la composición de la identidad del pueblo judío. La OSA organiza Nes Café, Café Nes, para ser más preciso. Es un Erev israelí, una noche israelí que se va a realizar el martes 25. Y esto refleja una invitación a toda la comunidad. Y los interesados se comunican con la OSA, que después daremos los datos, para asistir a esa noche de música y de lengua hebrea. Qué lindo, lindo. ¿Te acuerdas que el año pasado lo habíamos realizado? Fue en el Belma, este año lo hacemos en Casa Sot, en Niceto Vega, 5248. Y para ir culminando, ¿sí?, nuestra transmisión, vamos a entregar el Pras Herzl, el premio Herzl. Todos saben que se entrega a jóvenes de compromiso con el pueblo judío y el ideario sionista, para lo cual también se pueden comunicar con nosotros y postular a jóvenes comprometidos hasta 44 años. Y antes que alguien pregunte por qué 44, porque es la edad que falleció Herzl. Ajá, de ahí proviene. Tiene su razón. Bueno, bien, un montón esto de cosas. Esto es para compartir y simplemente, y esto es una alegría para toda la comunidad, la gran final latinoamericana del concurso del Jidona Tanaj para adultos se va a realizar el jueves 20 en Ort, y esto es también para compartir y para disfrutar todo, teniendo en cuenta nuestra fuente. Gracias, Beni. Hasta la próxima. Ha sido una síntesis. Hasta la próxima. 4951-8733. Y que se comuniquen. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Vamos a seguir ahora. Anote, por favor. Espero que tenga con qué. Y si no, quédese tranquilo, que está en Facebook. Todo lo que hoy enseñamos y aprendemos, lo subimos a la página. Yo tengo la palabra. Aprenda con nosotros. Buenos días a todos, amigos de A mí el legado. La palabra que les vengo a enseñar hoy es sod, que significa secreto. Por un lado, en nuestra tradición, el sod representa lo misterioso, lo oculto, otra forma de entender nuestra transmisión y nuestras escrituras. Y por el otro, en hebreo moderno, significa secreto, como ese secreto que nos cuentan amigos y demás y nos piden que no contemos. Así que espero que todos, cuando les cuenten un sod, un secreto, se lo sepan guardar y respetar al otro. Bueno, amigos, recuerden esta palabra muy importante que significa sod, secreto. La palabra de hoy entonces, sod, secreto, las letras Samaj, Bav, Ve, Dalet. Samaj, Bav, Ve, Dalet, Sod, secreto, como Casa Sod, justo, Casa Sod, lo pongo acá, Casa Sod, el 25 de noviembre, el café israelí que organiza la OSA. Beni, estoy invitada, ¿no? Seguro. Bárbaro, me encantaría. Ay, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, queremos agradecer por la menorá que nos ha obsequiado un compañero del canal. ¿Cómo se llama nuestro compañero Arroyo? Sí, ¿no? Gracias, Gustavo Arroyo, muchísimas gracias. Ahora sí tenemos nuestra menorá en este nuevo rincón de nuestra escenografía. Vamos a hacer la primera pausa de A mí el legado y quédese porque tenemos mucho más. Haga rápido lo que tiene que hacer, que ya seguimos. Bereshit bara Elohim et hashamayim.
AMIA El Legado y ahora vamos a ver una nota sobre una placa de la legislatura porteña en recordación al vigésimo aniversario del atentado a la AMIA. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de algunos legisladores, especialmente de Daniel Lipovetsky, pusieron esta placa y la verdad que es un orgullo para nosotros que se acuerden de nosotros, que todos los días recuerden esta tragedia, que la verdad que no la podemos terminar no podemos terminar con esto, no encontramos justicia. Esperemos que a través de todas estas acciones, los que tienen que impartir justicia se den cuenta lo que piensa la gran mayoría de la gente y avancemos un poco más y algún día podamos decir que nuestros muertos pueden descansar en paz, porque hoy no descansan en paz. Creemos que la legislatura, como la casa de la democracia de la Ciudad de Buenos Aires, tenía que estar presente en estos 20 años, que son 20 años, realmente no es un homenaje más, ¿no? Pensamos que son 20 años de recordar no solamente los 85 muertos o los 300 heridos, sino también recordar que han sido 20 años de impunidad, 20 años de falta de justicia, y por eso creíamos que la legislatura tenía que estar presente aquí. Hemos inaugurado la placa de homenajeando a las víctimas, pero también haciendo un llamado en contra de la impunidad y a reclamar justamente que cualquier obstáculo que impida la justicia hay que removerlo. Bueno, ahora es momento de darle la bienvenida. Él es Alejandro Spivak y viene de Misiones, es periodista, así que bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Alejandro Spivak, periodista de Misiones, le mandamos un beso grande a la provincia y a todo el interior de nuestro país. Tiene que ver esto, Alejandro, esta nota, con vos, con las Malvinas y con el judaísmo. ¿Sí? ¿Digo bien? Bien. ¿De qué se trata? Contanos. A ver, hace dos años atrás, yo trabajo como periodista y fui elegido, se cumplían 30 años de las gestas malvinenses y ya había una carrera, una maratón entre excombatientes británicos y excombatientes argentinos. Y bueno, fui elegido para ir a cubrir eso y nos encontramos allí con excombatientes judíos que fueron del interior, en una maratón de 42 kilómetros, pudieron ganarla en ese momento, en el 2012. Tal vez no hubo mucha difusión en ese momento, pero sí en los medios, y después recorrimos Malvinas y el honor de ver, mientras íbamos con, quiero decirlo, con el intendente de donde yo vivo, que es El Dorado, 200 kilómetros de Posadas, que él es excombatiente, mientras él, buscaba nombres que tengan que ver con su religión católica y ponía cruces en los cementerios. Bueno, yo busqué algún nombre judío, puse Magen David, y eso a mí me puso orgullo, más allá de que en el cementerio eran todas cruces y uno busca nombres. Fue un momento muy emocionante ver chicos de comunidades de excombatientes. Eso te iba a preguntar, ¿y qué encontraste? A ver, ¿qué encontré? Encontré apellidos que uno empieza a relacionar, que tienen que ver con el judaísmo, en Malvinas. Encontré también, seguramente, en el cementerio hay muchos CNN, seguramente que habrá chicos que no habrán sido identificados, pero yo quiero hablar de la vida, de haber viajado con chicos excombatientes de comunidades, más allá que eran muchos de distintas regiones, pero judíos de Tucumán, de Mendoza, de Misiones mismo, y que un chico de Córdoba que levante la bandera argentina y que gane la maratón
Y que encima sea judío a uno lo pone mucho más contento, ¿no? Así que, bueno, si entendí bien, ¿esto cuándo fue? Esto en realidad fue hace 2 años, en el 2012, y bueno. Y fue de excombatientes argentinos. De argentinos y excombatientes, británicos. Británicos, sí, porque se conmemoraban 30 años de la gesta malvinense, entonces se hizo una maratón de la solidaridad. Después salimos de ahí, bueno, estuvimos 8 días recorriendo todo lo que fue Malvinas, con los chicos, muy bien atendidos. Y bueno, tuvo una cobertura periodística no solo para Misiones, sino a nivel nacional. Y bueno, la emoción de poder haber estado allí, ¿no? Eso es. ¿Hay comunidad ahí en estos momentos? No, la comunidad judía. No hay. Habrá una o dos personas que hemos charlado que tendrían un origen judío, pero no hay comunidad. Uh-huh. Nos han atendido muy bien. Y a estos chicos también han podido compartir y recordar, bueno, esa gesta malvinense, haber estado allí, ¿no? Claro, claro. Qué emoción. Sí, haber sido elegido, digo, para ir, haber cubierto periodísticamente para Misiones y que me hayan elegido, ha sido una emoción muy grande. Poder poner algo simbólico en una tumba, que yo decía fuera de micrófono, digo, habría que corregir eso de ver bien el origen, tratar de viajar y ver y sacar, en el sentido de cambiar las cruces por estrellas de David, digo, ¿no? Uh-huh. Es algo. De hecho, también, uh-huh, lamentablemente. Sí, obvio. Hay. No te puedo decir la cantidad, porque uno va buscando, ¿no? Y están todos en el mismo cementerio. Claro. Así que eso es también, habría que buscarlo, ¿no? Esto es la sugerencia, uh-huh, humilde. Uh-huh. Uh-huh. Pero es bueno lo que nos trae, porque, bueno, uh-huh, tiene que ver con la información de saber que también fueron protagonistas. Sí, fueron protagonistas de una guerra lamentable, pero también fueron protagonistas de la vida, porque compartir 8 días en Malvinas, estos jóvenes, entre ellos chicos de la colectividad judía, claro, excombatientes, sí, bueno, ahora somos grandes todos. Digo. Alejandro, muchas gracias. Antes de irme, sí, sé que te gusta el mate. Sí. Bueno, yo veo tomar los mates. Lo hace Nelson siempre. Sí, pero verlo, veo tomar los mates. Permítame 30 segundos. ¡Ay, me matan! Me matan. Pero tomá. Tomá rápido, te lo dejo. Tome ¿es mate un regalo para mí? Para el programa, ¿no? Digo, pero, y te voy a dar un mate como, ¿viste? A ver, está muy bueno. Bueno, te dejo esto. Ay, muchas gracias. Esta era la sorpresa que me decía. Sí, hay, ay, bueno, yerba y hay cosas. Y tomen, lo amargo. Gracias. Sí, gracias. Hasta prontito. Bueno, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos, ¿eh? ¿Qué dice? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim, et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ve-aretz hayta tohu vavohu, v'choshech al pnei tehom, v'ruach Elohim merachevet. We'll be right back.
bloque de AMIA El Legado, y recién antes de despedirnos, Alejandro Spivak nos comentaba que la comunidad de Misiones está cumpliendo 90 años de vida. Así que le vamos a mandar un beso enorme, un abrazo a toda la querida comunidad de la provincia de Misiones. Vamos a ver ahora una nota. El periodista político Jorge Gress visitó la AMIA y estuvimos allí, por supuesto. Jorge tiene un espacio en CN23. Jorge, es un programa político y social. Sí, es un programa basado en la política, que tiene que intervenir en lo social. Yo creo que había un desmembramiento de la política hace algunos años atrás, y la política tenía que volver a ser usada como herramienta, y es lo que intentamos hacer desde CN23, como lo hacen ustedes también cada mañana de domingo, ¿no? Parece que tiene que ver con eso. Sos de Tres Arroyos, ahí te has formado, ahí diste tus primeros pasos. Sí, en realidad la formación fuerte fue aquí en Buenos Aires, pero los primeros pasos sí los di en Tres Arroyos. Muy chico, empecé a los 11 años detrás del micrófono, con mucha más dificultad referida a mi discapacidad que hoy, en lo que tenía que ver con la oratoria, en lo que tenía que ver con poder hablar. Era todo un proceso en aquel momento sentarme, no solo para mí detrás del micrófono, sino para aquellos que recibían la palabra, ¿no? Era como todo un cambio de paradigma, pongamos en contexto de que era otra época social. ¿Siempre quisiste ser comunicador? Se dio. Fue una herramienta de inclusión, una palabra que está muy de moda, y la herramienta de inclusión que yo encontré fue el micrófono. A través del micrófono encontraba una igualdad o un equilibrio entre lo que yo era y lo que pensaba, y a partir de ahí se generaron varias herramientas de inclusión. Venís trabajando con la AMIA hace varios años ya. Vengo trabajando hace muchos años, desde el querido y recordado Abraham Felberín, hace esto ya muchísimos años atrás. Aprovecho para mandar un abrazo grande a su familia, un hombre que ha marcado la discapacidad a fuego en este país a través de la AMIA, pero él en su persona y en la de Ana Dorman han hecho un cambio social muy importante. Y después, con el arribo de mi amigo Guillermo Borger a la presidencia en la gestión anterior, se profundizaron algunas cosas y nos dimos ciertos lujos trabajando en conjunto, ¿no? Nos permitimos trabajar la ley de servicios audiovisuales, nos permitimos trabajar inclusión y discapacidad, y nos permitimos algunos sueños que todavía están inconclusos, pero quedan en carpeta, digamos. Un comunicador social que lamentablemente padece de alguna manera la discapacidad, pero cómo esa discapacidad prácticamente pasa inadvertida cuando la cabeza funciona a más del 100% y con esta pasión, con esta dedicación. Momento ahora de recibir a nuestros próximos invitados. Ella es parte también de la casa, es de la casa. Glenda Garber está con nosotros. Ella es coordinadora, directora del Departamento de Juventud. Sí. Y está con nosotros Ariel Dorfman. Él es responsable de Encontrarse en la Diversidad. Así es. Bienvenido. Muchas bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es Encontrarse en la Diversidad? Encontrarse en la Diversidad es hoy por hoy una fundación desde hace un año. Antes era una idea, era un proyecto que tiene la particularidad de tratar de ver todo lo distinto que tenemos en común. Tratamos de encontrarnos con otro, que surge este concepto y esta idea desde nuestras raíces filosóficas. Es Buber, es Torá, es pensar lo judío con otros. Entonces, a través de la filosofía del diálogo, ver cómo cada vez que estamos con otros, no se nos pone en juego desde un lugar negativo la identidad, sino todo lo contrario, se nos reafirma. Es la posibilidad de ser cada vez más, pero con otros. Aparte, qué interesante eso, me quedé cuando lo mencionaste, ¿no? Encontrar las diferencias que tenemos en común. Esto que sintetiza todo, y qué interesante que es, ¿no? Y esta cuestión de la diversidad pensada con la identidad es una preocupación y una ocupación y un interés que nosotros desde el Departamento de Juventud también tenemos. Creemos que es imposible pensar quién es uno y reforzar la identidad judía o la identidad en su término más amplio sin pensarse con otros. Y en ese sentido, encontramos que acompañarlos a ellos en su crecimiento, que a la vez estuvo muy bueno verlos crecer, porque a mí los acompañó desde el principio y cada vez crecen más y hay más gente, ya van por el octavo encuentro anual, jornada anual que hacen. ¡Qué bien! Ahora, Ariel, por ahí te cuento un poco más, pero vieron más de 1.500 jóvenes de distintos estratos sociales, de distintos lugares, de distintas colectividades, todos qué juntos bárbaro. Pensando esto que tienen, esto diferente que tienen en común. Sí, y es como muy saludable. Se hace todos los años.
Esto es un, en realidad, el encuentro que se hizo ni más ni menos ya desde hace 4 años en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos en la ex-ESMA, uh-huh. Que no se hace de casualidad ahí, sino claro. que tiene toda una razón de ser, ¿no? Que tiene que ver con pensar qué pasa con los totalitarismos que proponen una sola voz. Que tiene que ver con la aceptación y la tolerancia. Sí, el fondo, ¿no? Sí, sí, nosotros... La tolerancia de bien entendida, el término. No, me queda claro, y sea lo que apuntás, y nosotros lo que tratamos es de ir más allá de eso, sino de enriquecernos con la diferencia. Digamos, hay un concepto teórico muy bien intencionado desde la tolerancia. Sí, porque depende la connotación con la cual, uh-huh. Que la connotación que le des, porque tolerancia no tiene una connotación negativa, pero está no. como entendido, ¿no? De soportar, claro, que tiene más que ver con coexistir, inclusive ir más allá de que la diferencia y ver la diferencia con el otro nos enriquece absolutamente y a la vez nos fortalece en nuestra identidad. Y hay algo que es un desafío y es pensarnos como una trama completa. No somos solamente judíos, solamente mujeres, bueno, solamente varones. Claro, se trata de aceptar nuestras polaridades. Viste que en psicología es esto, nosotros tenemos polaridades y somos todo. Somos bondad y somos maldad, uh-huh. somos, ¿no? Sí, todas estas... Y a la vez la Fundación está con una campaña que tiene un poco que ver con eso, que es No me etiquetes, ahora les voy a contar un poco mejor, pero que tiene que ver con eso. Con sí. esa búsqueda de lo identitario y que dentro de los judaicos es muy complejo y hay también muchas ramas y muchos espacios y nos parece que este tipo como de encuentros fortalece justamente claro. eso. Sí, fortalece la identidad, el entender que todos somos todo. Uh-huh. ¿Mm? Contanos sí, un poco sí. más. Para ser bien concretos, nosotros el encuentro que te contaba, este encuentro es como la frutilla del postre, el cierre de lo que es un recorrido a lo largo del año por instituciones de educación formal y no formal. Esto surgió en la comunidad, esto fue una idea que surgió en su momento en el Club ACOAG, con una mirada muy chiquita, donde lo que tratábamos era de encontrarnos con otros. A medida que fue creciendo, empezamos a ir a escuelas, a asociaciones civiles, a clubes, a asociaciones de fomento, a ver qué pasaba y qué necesidades podía haber en cada organización. Entonces nosotros no íbamos con una idea envasada, sino que lo que hacíamos era un diagnóstico, lo que hacemos es un diagnóstico participativo con la comunidad y empezamos a ver qué tensiones se dan con la discriminación, con la xenofobia, con el racismo, con la violencia escolar. Y ahí lo que hacemos es pensar juntos los mejores mecanismos de la educación no formal uh-huh. para poder visibilizar estas prácticas discriminatorias que a todos nos atraviesan. ¿Qué quiere decir? Que todos somos discriminados y que todos discriminamos. Y ver en qué lugar y en qué momento estamos parados cada vez. Ajá, muy bien, o sea, sí. tiene que ver con un diagnóstico particular, esto que menciona. Sí, está buenísimo ir trabajando, venir trabajando todo el año con jóvenes en diversos ámbitos, en educación formal, en educación no formal, en el deporte se da mucho, incluso ellos trabajan con algo que es muy interesante, que es todo el tiempo en los medios estamos viendo estas cuestiones de los estereotipos, de diversidad, de discriminación y que sí, en el sí. tema de la construcción de la identidad está como muy importante. En juego. Sí, sí. Muy interesante el tema, ¿eh? Da para hay tela para seguir, me parece. Así es un tema muy profundo y bueno invitamos, hay una sí. manera que es irrepetible y única, que es la participación de cada uno y cada una. Bueno, entonces invitamos seguimos a eso. Charlando sí, las que vienen. Gracias, claro. Gracias por venir. Vamos a compartir ahora nuestra sección Huellas. Por favor, señor director, cuando quiera. Creada en 1939, ubicada a 10 kilómetros al norte de Moisésville, en Colonia Wavelberg. Su administración estaba ubicada en la calle San Martín 268 de la localidad, encargada de reunir la producción de los tamberos y comercializarla, defendiendo y asegurando los intereses de los asociados. Ahí estamos viendo entonces huellas de hoy, Wavelberg. Muy bien, me acompaña, nos vamos al baúl de los recuerdos y lo voy a llevar, la voy a llevar a la década del 70. Ellos son Caberet, un grupo legendario de esta década. Caberet, yo ya. ישבתי על כתבי חשמל, נפרדתי מהפריים ולכון
la nua, allá lejos la nemala, joder, blimaz de rúa, no hay abajo el pez, hasta de allá se es, canto se me la pitán, reta. Estamos compartiendo en este último bloque de Ami el Legado una versión súper moderna de Adon Olam, linda. Me gustó ahí la guitarra eléctrica, muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahora a ver una actividad de Sukkot para los chicos que se llevó a cabo en Amia. Estas son las imágenes. Bueno, esta es una actividad que realizamos a pedido de la Secretaría del Departamento de Programas Sociales. Destinada a los chicos de las familias del Centro de Atención a Familias, y la idea es que podamos recrear algunas de las vivencias de Sukkot, pero sobre todo rescatar los valores de esta festividad que nos habla de la igualdad, de vivir dentro de una armonía, la armonía dentro de la sociedad, y estos son los valores fundamentales que nosotros apoyamos en el servicio social. Nos pareció súper importante y sobre todo dirigirla a los chicos que en este momento no están insertos en escuelas comunitarias y que no conocen demasiado de nuestras festividades. Nos pareció muy importante poder trabajarlo con ellos.
Le vamos a dar la bienvenida ahora en este momento de reflexión al licenciado Gabriel Lem. Gabriel, hola, bienvenido. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, momento de reflexión para ahondar y profundizar en los valores, sí. ¿Sí? De nuestra tradición. Nos enteramos, Gabriel, que te empezaste a poner los tefilín ya de adulto. ¿Qué se siente? Contanos. Yo les voy a contar, para los que no se lo ponen, que nunca es tarde, que es algo maravilloso. A mí me incentivó, pero muchísimo, una pequeña historia, que es cuando Moisés baja del monte de Sinaí con las tablas. Resulta que se encuentra con el becerro de oro y con la idolatría, que es una de las cosas más bajas que condena nuestra Torá. Esas tablas pesaban cada una 360 kilos, o sea que en total eran 720 kilos, cosa que en un hombre, una persona humana, no lo puede sostener. Pero lo que sostenía el peso era la santidad de las letras. Cuando las letras vieron la idolatría, se elevaron al cielo. Entonces ahí caen las tablas. Lo que quiero dejar este mensaje con nuestros sabios, dicen que la vida es una piedra muy difícil de cargar. Si no están grabadas en nuestras almas las letras de la Torá, se hace imposible de llevarlas. Qué bueno. Eso me gustó, entonces lo quiero transmitir. Ahí empecé a ponerme los tefilim, a madurar, a ver empezar el día, el amanecer, con esa parte que es el talet que se envuelve en nuestra cabeza. Y ahí yo siento un contacto con Dios. ¿Pero qué te llevó a tomar la decisión? Dijiste, ahora voy a empezar a ponerme los tefilín. Ese sentimiento de estar en contacto desde el principio del día con Dios, eso a mí me incentivó muchísimo a estar siempre, como digo yo, le digo a mis hijos, calentito por dentro. Porque la persona que tiene esa calidez espiritual nunca siente frío. Con el tefilín sucede que es una parte que va en el brazo izquierdo, que son correas de cuero, otra parte en la cabeza. Pero es la conjunción y la coordinación de la mente. Y el sentimiento. Y el sentimiento. Emoción y acción. Bien. Y mente. La mente tiene que prevalecer a los sentimientos, tiene que dominar, no tenemos que ser impulsivos o tomar... Filtrar un poquito, porque eso te lo da la madurez. Entonces, como dije anteriormente, al estar calentito por dentro y sentir esa emoción, aprendes a valorar las cosas, te sentís como un guerrero espiritual, o sea, buen sentido, salís a la vida con esa defensa y no tiene que ser un trámite. No, y aparte me da la sensación que te da también conciencia en el estar, ¿no? Es la conciencia del momento que estás viviendo y la conciencia de las acciones en todo tu día, ¿no? Mirá, yo te digo, Mariana, cada día que vos te pones los tefilín, tiene que ser diferente al anterior. Es una emoción todos los días distinto, no es algo mecánico, vos decís, bueno, hago esto y... Ahora, por ejemplo, Gabriel, una pregunta. Mucha gente va al templo para las fiestas, para Yamim Noraim. Bueno, ¿qué pasa, qué se siente con ir en Shabbat? Porque en Shabbat es distinto, ¿no? En Shabbat es distinto porque es el punto y aparte. Acá se terminó todo. Empieza la festividad, empieza el momento de estar reunidos con la familia, de ir al templo, de escuchar a nuestros grandes rabanim, shiurim, que son charlas, tefilot, que son rezos. Y te saca de los problemas. Es decir, bueno, acá para mí se terminó. Empieza el regocijo espiritual. Muchos sabios nos dicen que todos vamos a terminar el camino de la Torá. O por las malas o por las buenas. Dice que cuando es por las malas, lamentablemente cuando uno está de duelo, tiene que ir por el tema del Kadish, que se dice una semana seguida. Y por las buenas, por las buenas, ¿por qué tenemos que llegar? ¿Por qué tenemos que llegar a esto? Claro. Por las malas. ¿Dónde escribís? Contanos, así ya vamos a contarle a la gente. Yo empecé a escribir, escribo en la comunidad de Sukkah David, sí. En una revista que se llama Amidrash. La conducción del templo está bajo la dirección espiritual del Rab Zeruya y la dirección de la revista
a Midrash, a el Rab Aaron Dlin. Te propongo que vuelvas, porque esto da para charlar un montón, y viste que en televisión a veces sí, no podemos. Lo que sí les digo que el espacio que me dieron se llama La Columna de Gaby, sí. El que lo quiere seguir Qué por bueno. internet, lo puede seguir bien. Por internet, en Simha Online, que quiere bien. Ver, porque son todas las vivencias y las experiencias bien. Que uno vivió y que trata de transmitir verdaderamente con el corazón para hacer las cosas con alegría. Me voy porque me matan. Bueno, Mariana, gracias por invitarnos. Gracias por venir y seguimos la próxima, Gabriel. Dale. Muchas gracias. A ustedes. Sí. Bueno, le digo, gracias por acompañarnos. Como cada domingo ha sido un placer hacer A Mi Legado junto a usted, con ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado. Pásela bien, disfrute de la vida, cocine, pruebe las recetas, suba a Facebook y el domingo nos reencontramos. Gracias.